El presidente municipal de Tuxtla, la capital de Chiapas, Carlos Morales, realizó una visita de supervisión en la obra de pavimentación y construcción del nuevo puente vehicular en la colonia Ampliación Terán, que permitirá conectar el libramiento sur con la colonia Terán. Estos trabajos se realizan en la avenida Cardenal entre la décima oriente y la quinta oriente de la colonia y con el objetivo de facilitar la circulación de oriente a poniente. En este punto también se realiza la pavimentación de la séptima calle oriente entre avenida Cardenales y la segunda avenida sur como trabajos complementarios de la obra del puente vehicular. También se realizan los trabajos de reconstrucción en el embovedado del arroyo San Roque, ubicado en la primera norte y séptimo oriente en el centro de la ciudad, así como la rehabilitación de vialidades en la octava sur oriente entre 15 oriente sur y 16 oriente sur, y la pavimentación con concreto sobre la calle Campesinos entre la avenida Loma Bonita y la avenida Adelita en la colonia Loma Bonita. Con información de la crónica chiapaneca, soy Daniel Flores Meneses.